Las transacciones por cuenta propia o proprietary trading ocurren cuando los bancos usan su propio dinero para típicamente hacer transacciones riesgosas y cuantiosas y aumentar sus ganancias. Los bancos pueden hacer estas operaciones porque cuentan con los depósitos de sus ahorradores para respaldarse. El artífice de esta propuesta, de la nueva propuesta para limitar estas transacciones, es este hombre, Paul Volcker, asesor de Obama, presidente del Consejo Presidencial para la Recuperación Económica. Volcker fue también, como recordarán, presidente de la Reserva Federal. Hace un año, Volcker y un grupo de exbanqueros centrales, ministros de finanzas y académicos crearon un reporte con un llamado a separar los bancos comerciales de instituciones que tienen operaciones especulativas como fondos de cobertura y también transacciones directas con capital propio, ideas que reviven el espíritu de la ley Glass-Steagall de la época de la depresión, que creó la muralla que dividió a esa banca comercial de la banca de inversión. La ley fue derogada en 1999. Pero otros países están tomando medidas similares. En la Gran Bretaña, la Autoridad de Servicios Financieros publicó sus ideas para replegar estas mismas transacciones. Bajo las nuevas reglas, los bancos tendrían que agregar hasta 47 mil millones de dólares de capital adicional para cubrir potenciales pérdidas. Los bancos allá subrayan que la regulación amenaza su industria y la recuperación económica, además dicen de la competencia entre entidades bancarias. Vamos a entender, por lo tanto, mejor esta propuesta y su efecto práctico con la ayuda de Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global. Ella nos acompaña desde Washington. Un gusto saludarte, Liliana. Hay otras propuestas del presidente Obama en este sentido, limitar la fusión y el tamaño de estas instituciones, por lo tanto, regular mejor estas fusiones y consolidaciones de los sectores. Pero hablemos de esa transacción que describimos ya. ¿Cuántos bancos hoy día dependen de ese intercambio con capital propio para mejorar sus ganancias? Mira, la mayoría de los bancos ejercitan lo que tú mismo has descrito como proprietary trading, pero la dependencia es realmente variada entre bancos. Para darte un ejemplo, algunos bancos como JP Morgan o Bank of America, el total de sus ingresos que dependen de proprietary trading, o sea, trading en sus propios libros, no llega a más del 1%. Otros bancos, sin embargo, como Goldman Sachs, sí dependen como el 10% sus ingresos de ese tipo de acciones. O sea que implica un efecto muy diverso entre los bancos de Estados Unidos. Ahora, en distintos comentarios, para algunos representantes del gobierno, estas operaciones representan un abuso de poder de los bancos. Háblanos de la razón, en tu opinión, Liliana, de que esta es una propuesta que vale la pena considerar. Sí, definitivamente es una propuesta que vale la pena considerar y que está siendo apoyada además por muchos economistas, analistas y otros presidentes de bancos centrales alrededor del mundo. La principal razón es que lo que tratas de hacer es minimizar el riesgo que tomen los bancos con dinero que tiene garantía del gobierno. Entonces, si los bancos comerciales toman depósitos y los depósitos tienen seguro, ese dinero no debería ser utilizado en acciones muy riesgosas. Entonces, lo que se está limitando es el riesgo de los bancos, pero sí les permiten a los bancos hacer este trading utilizando dinero de clientes, porque al utilizar dinero de clientes no está el banco tomando riesgo de su propio libro. A ver, para entender todavía mejor esa transacción, ¿cómo opera el día de hoy? Porque entiendo que son dos bolsas, la de los depósitos de los clientes, que de alguna manera respalda que estos bancos estén en posibilidades de hacer estas transacciones, y con el dinero propio, como le hemos descrito en este concepto, Liliana. ¿Cómo funcionaba hasta antes de esta propuesta del presidente Obama? No, mira, los bancos reciben depósitos. Sí. ¿Ya? Y con esos depósitos pueden hacer un montón de cosas. Claro. Ok. Lo que la propuesta dice es, ok, en vez de utilizar el dinero para cualquier cosa, el dinero de los depositantes para cualquier cosa, no van a poder utilizarlo para hacer inversiones extremadamente riesgosas como son proprietary trading, e invertir en hedge funds o lo que se llama inversiones de capital. Ahora, los bancos apuntan a que esta regla tiene una seria desventaja y esa desventaja empieza por menores ganancias. Claro.
Eso definitivamente, ¿no? O sea, lo que va a suceder, lo que yo espero que pasaría si es que sucede, es que simplemente los bancos van a tener que separarse y van a tener fuera, recapitalizar algún otro negocio que pueda ser el negocio de inversión propio, con tipo proprietary trading, y que dentro del banco en sí ya no podrían haber este tipo de actividades. Menor ganancia necesariamente no tiene que haber, porque lo que podrían hacer los bancos es redirigir sus actividades hacia otras como tipo de préstamos normales y mayor cantidad de inversiones y relaciones comerciales con otro tipo de clientes en vez de hacer este tipo de negocios en sus propios libros. Bueno, solamente para quedar claros, los bancos que podrían quedar afectados, solamente para mencionarlos, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, por cierto, sí, que también ha logrado importantes ganancias a raíz de estas operaciones en su último informe trimestral. Pero, Liliana, te quiero preguntar, otro de los asesores del presidente Obama, y estoy hablando de Larry Summers, que ha fungido como secretario del Tesoro de Estados Unidos, dice que estas reglas tienen muy poco que ver con la crisis financiera, que no están curando, digamos, que la enfermedad. Sí, mira, ninguna de estas reglas por sí sola va a funcionar. Se necesitan dos cosas para que funcione el problema que generó a la crisis. Uno, que cualquier tipo de regulación tiene que darse a nivel global. Si se da solamente en Estados Unidos, entonces hay un incentivo muy grande para que estos bancos que ya son globalizados efectúen sus operaciones en otros lados. Y en segundo lugar, es una cuestión de supervisión también y de tener en cuenta que no solamente el problema es que los bancos sean muy grandes, sino que estén muy interconectados. Entonces, puedo yo decir, ok, un banco no va a tener un hedge fund, pero no está prohibido prestarle a un hedge fund o prestarle a un cliente que tenga un hedge fund. Entonces, simplemente si no se hace a nivel de consolidación, a nivel global, no van a funcionar estas reglas. En la última pregunta te voy a hacer dos, te pido que seas muy breve en la respuesta. ¿Posibilidades de que sea aprobada en el Congreso y qué opciones se pueden analizar para detener este riesgo de una institución muy grande para quebrar, el riesgo sistémico? En el Congreso las opciones son mixtas, los republicanos no están en contra de estas nuevas propuestas, muy pronto para decidir, no va a salir exactamente la propuesta de Obama, pero alguna modificación. Y cuanto a alternativas, una de ellas es, ¿te acuerdas que hay una propuesta también de un impuesto a los bancos? Sí, sí. Ese impuesto podría considerarse como permanente y ser mantenerse hacia aquellos bancos más grandes y utilizar ese dinero para formar un fondo que permitiría el rescate o la resolución de un problema bancario en el momento que se necesite. O sea, recolectar los fondos en buenos tiempos. Claro, claro, y hacer, digamos, que este fondo de reserva para los malos tiempos, las tormentas. Liliana, hay mucho que decir, todavía hay que ver qué de estas propuestas llegan finalmente al Congreso, así que vamos a estar hablando nuevamente, seguro, muy pronto. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gaby. Ella es Liliana Rojas Suárez, del Centro para el Desarrollo Global desde Washington.